La entrevista que escuchará a continuación es producto de la fantasía y por lo tanto no existe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amigas y amigos del Tren de la Tarde, desde La Habana, en Cuba, nos atiende telefónicamente Rodrigo Granda, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC. Señor Granda, bienvenido al Tren de la Tarde. Doctor Estomate, gracias por darme la oportunidad en el Tren de la Tarde. Hombre, con mucho gusto, pero señor Granda, dos cosas. Yo no soy doctor y mi apellido no es Estomate. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Porque el apellido es Estamato y no Estomate, ¿sí me entiende? Sí. Lo comprendo perfectamente. Bueno, muchas gracias. Y señor Rodrigo Granda, ¿qué? El motivo de esta llamada son los diálogos de paz allá en La Habana, porque pues ya llevan casi 3 años discutiendo y negociando y muchos creen que eso ya es como mucho tiempo. No, mira, eso es una situación normal. Tú sabes que los ritmos en la mesa son diferentes. Claro, claro, pero ¿qué le dice usted al pueblo colombiano que espera con ansias el fin del conflicto? Pues que tenga la suficiente paciencia, que sepa que se está trabajando con dedicación y además cualquier persona sabe que la FARC es una organización seria. ¿Una organización seria? Eso fue un chiste, ¿sí o no? Exactamente. Ante todo el humor, señor Granda. Absolutamente. Qué bueno, pero venga, ahora sí hablando en serio, ¿cuándo cree usted que podrán firmar la paz? Mire, a mí se me plantea que el 12 o 23 de mayo del 2087. ¿En mayo del 2087? Claro, es que es lo lógico. ¿Pero cómo así? Si yo leí un comunicado donde claramente señalan que la paz se podría firmar en el 2022 y no por allá en el 2087. Pues me parece que la leyó bastante mal. No, señor Granda, yo leí bien. Es más, lo volví a leer como unas 5 veces más. No, por eso hay que leer bien, porque veo que hay la tendencia a veces a tergiversar las cosas. Bueno, pero en todo caso, para el 2087, ¿quién de la actual mesa de negociaciones va a estar vivo? Nadie, absolutamente nadie. Por eso, entonces, ¿quién va a seguir con los diálogos? Yo tampoco lo sé, no te puedo dar esa explicación. Pues pilas con eso, señor Granda, pero venga, cambiándole un poco el tema, ¿es cierto que el chikungunya llegó también a Cuba? Sí, y esto es una vaina espantosa. ¿En serio? ¿Y a cuánta gente ha picado? A cualquier cantidad. Hombre, ¿y qué medidas han tomado para evitar las picaduras del mosquito? El toque de queda a las 8 de la noche y no tiene ninguna posibilidad de salir. ¿Y a qué hora se acaba el toque de queda? A las 6 de la mañana. ¿Y señor Rodrigo Granda? ¿Qué? ¿Ese mosquito del chikungunya que llegó a Cuba se parece a otro insecto o algo que usted haya visto antes? Lógico, al doctor Uribe y al presidente Santos. No me diga, o sea, es un mosco bien feo. Pues señor Rodrigo Granda, miembro del equipo negociador de la guerrilla de las FARC, gracias por atendernos, que tenga una feliz tarde. Igualmente a usted y para todos, radio escucha.